Pero bueno, para hablar de este y otros temas, saludo con mucho gusto a dos maestros, bueno, a un doctor y a un maestro, al doctor Víctor Aramburu, a quien le mando un abrazo en esta tarde, y al maestro Jairo Calixto Albarrán. Primero te abrazo a ti, querido Víctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes. Pues sí, aquí con la tarde fría, ¿no? La mañana de tarde fría, pues ya se empieza a sentir el cambio de clima, pero bueno, pues aquí andamos. Gracias por llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura, Víctor. Maestro Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo te va? Pues yo sí tengo frío, como podrás ver, traigo mi cachucha, traigo sudadera porque sí está haciendo frío y veo que tú ya estás pelándote con los pingüinos, querido maestro. Oigan, ¿cómo ven a Omar Fayad? La neta, yo no sé por qué chingados me tienen aquí, pero bueno, agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Merecedor? Pues no, pero bueno, así las cosas con el próximo embajador de México en Noruega. ¿Cómo ves, Víctor? Pues bueno, hay que recordar a Luis Videgaray, que también él dijo que había llegado a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aprender. Así es que pues no es la primera vez que en el servicio exterior pues llega alguien sin experiencia. Ya lo habíamos comentado, creo que en alguna ocasión anterior, que bueno, pues esto es todavía algunas de las cuestiones que quedan quizá de la cultura política del PRI, que cuando te querías deshacer de alguien, pero pues de una manera decente, y pues lo mandabas literalmente a la chingada, ¿no? No se me ocurre un país que esté pues más al norte de Noruega, en el cual pues se viva bien, ¿no? O sea, como una suerte de pago, por no hacer las típicas triquiñuelas que harían normalmente los priistas, ¿no? Con sus mapaches en las elecciones, pues se les reconoce de alguna forma, pues mandándolos a una embajada, no de un país que digamos con el que tengamos mucha relación o interacción. O sea, evidentemente no los mandarían a Estados Unidos, no los mandarían a alguno que otro país de América Latina con el cual tengamos pues mucha relación o relaciones comerciales, sino generalmente pues uno de estos. Yo recuerdo Peña Nieto también lo hacía con sus compadres incómodos, que pues los mandaba a Uruguay, ¿no? Que era pues literalmente a la chingada. O Echeverría, ¿no? También en su momento pues lo mandaron, creo que de embajador a Australia y las Islas Fiji. Pues que era una forma de López Portillo también de deshacerse, y pues también, o sea, no se me ocurre otro lugar que esté más lejano que las Islas Fiji, ¿no? Que pues es mandarlo a la chingada. Digo, así lo debería interpretar Fayad, pues que lo están mandando muy lejos para que ya no dé lata, pero pues también se le agradece que no haya dado lata, que luego muchas veces vemos a gente de la oposición diciendo, es que ya entregó el Estado, es que no hizo nada, y pues, ¿qué querían? O sea, que hiciera fraude, que metiera la operación Carrusel, Ratón Loco, Mapaches, Urnas Embarazadas, y toda esa fauna a la cual estábamos más que acostumbrados. Pues no, o sea, ya cambió, es mejor flojitos y cooperando, y pues si no tienen mucha cola que les pisen, pues les va bien, ¿no? Ya caso contrario sería pues con aquellos pues que están en la cárcel, ¿no? Como es el caso de Roberto Borges o de César, bueno, César Duarte, pues que sigue prófugo, pero Javier Duarte, ¿no? El otro que tocayo de apellido, pues que también, o sea, digo, eso sí se pasaron y pues la están pagando. Mi querido Jairo, con el organillero amenizando esta transmisión, ¿cómo ves a Omar Fayad? Total, lo que caiga, se irá a bailar, se irá a perrear a la Denise Dresser, muy ad hoc al estilo también de Omar Fayad allá en Noruega. Pues mi querido maestro, yo creo que Omar sí sabe fallar, no sabe dónde va, no sabe que le esperan 6 meses de frío congelante, no sabe que la Bella Airosa no es nada comparado con Oslo, así que sí, ahora sí que literalmente lo mandaron a la congeladora. Y claro, pues mira, la verdad que Fayad nunca ha sido un personaje realmente lúcido, ni muy inteligente. De veras, tiene razón, es un milagro que esté donde esté. O sea, que haya llegado ahí, que sea, perdón, que se haya ligado a Victoria Rufo. Es un milagro, quién sabe cómo lo consiguió. O sea, hay gente que supongo que tiene suerte. Y así le ha pasado a toda la vida, ¿eh? Siempre ha sido, ha estado muy por encima de verdad, de sus habilidades, de su IQ, de todo. Entonces, bueno, pues hay gente que así le va.
pero bueno, sí lo mandan a la congeladora. Aunque claro, cuando te van así las cosas deberías de ser un poquito más discreto. Yo digo, así como está, yo creo que inmediatamente va a tratar de jalárselo Xóchitl Gálvez para su equipo, ¿no? Pues es el ideal, ¿no? La pendejió, se equivoca cuando habla, ¿no? Es como Xóchitl, realmente debería estar del lado, debería de traer un huipil, debería estar sentado junto a Moreira, junto a la Rabadán, junto a Chucho Ortega. Eso sí me tiene sorprendido, querido maestro, amigos que nos escuchan. Me tiene muy sorprendido cómo es posible que esté Chucho Ortega y que no esté Mariana Gómez del Campo. ¿Cómo es eso? ¿Qué? ¿O no esté el saco? Me dejaron fuera a Lili Téllez también, a Cuadri. A Cuadri, a Kinky Téllez. De verdad, es una verdadera gente que sí le pondría emoción a las cosas. Por lo menos algo de humor involuntario. Entonces, bueno, pues Omar Fayad sí sabe fallar y pues no, tristemente, pues se veras, agarra el pastel, se lo echa a él mismo. Entonces, bueno, pues él dice, no, quién sabe cómo fue. De veras, después de Xóchitl, creo que sigue Omar Fayad en esa materia de la autolaceración. Bueno, no está Lili Téllez, no está Cuadri, no está el saco de pus, pero sí está Josefina Vázquez Mota, Juan Carlos Romero, Silvano Aureoles, Víctor, qué recicladera. Y como diría el propio, y fíjense, ¿a quién voy a? Viva Xóchitl, grita un señor en bicicleta. O sea, ya es el colmo, con mucho respeto, pero el señor, como que ¿por qué apoyaría a Xóchitl? ¿En qué se identifica el señor que vaya en la bicicleta que gritó Viva Xóchitl? Bueno, ¿o en qué se identificará el señor este con Silvano Aureoles o con Manlio Fabio Beltrón? Pero bueno, como diría el mismísimo Héctor de Mauleón, sencillamente no entendieron nada, otra vez rumbo al precipicio, y conste que se están dando entre ellos hasta con la cubeta, querido Víctor. Sí, yo vi la foto y pues también, o sea, sentí que me robaron hasta el alma, esa gente tiene, eso sí tienen experiencia, justamente, y de varios sexenios, pues en desfalcar al erario y desfalcar a los contribuyentes. Y pues efectivamente, pues tal parece que no han aprendido. Digo, tanto que de Xóchitl se andaba queriendo vender como una candidata ciudadana y de la sociedad civil, y pues lo que vemos ahí es a puro ampón probado y que va calado justamente, ¿no? Y si no son ampones, son unos inútiles, ¿no? O las dos cosas. Vemos ahí, por ejemplo, bueno, pues ahí estaba Chucho Ortega, puro zombie, ¿no? También de la política. A mí lo que me llamó la atención es que, bueno, pues ahí andaba de arrimado Carlos Urzúa y también lo cepillaron, o sea, no, ni para plato de segunda mesa, y le dieron ese puesto, pues, al mi rey de la Madrid. Digo, ya me imagino de la imaginación de Miguel de la Madrid para las políticas públicas con todo y su maestría en Harvard, a ver qué cantidad de estupidez van a salir. Digo, hay que recordar pues su propuesta de adoptar a un mexicano. Enrique de la Madrid, no Miguel. Ay, bueno, digo, para el caso es lo mismo, ¿no? Hijo de Tigre Pintito. Pero sí, su propuesta de adoptar a un mexicano para combatir la pobreza. Vamos, pues se vienen unos meses que yo creo que van a estar bastante divertidos por la cantidad de estupideces, aunque pues habría que calcular cuántos siglos de cárcel, ¿no? Hay en esa foto. Los desvíos de Josefina Vázquez Mota, que supuestamente iban para su asociación de inmigrantes, los casinos de Santiago Krill, Rubén Moreira, ni se diga, ¿no? Y sus mamadas que andaba diciendo ayer también, y creo que él es el encargado de seguridad, y nada más hay que recordar cómo estaba Coahuila cuando él era gobernador, totalmente tomado por los Zetas. Vamos, es una colección ahí de reciclaje de las tres R's, de reutilizar políticos, pues que han sido un lastre, ¿no?, para este país, y pues ojalá la gente tenga memoria y recuerde pues quiénes son este tipo de personas y que nunca más deben volver a tener poder, ni mucho menos volver a tocar el erario. Puros de esos, mi querido Jairo. Ya viste al ministro también de la Suprema Corte, Lainez Potisek, que es el que mete la zancadilla para que no se entregue el dinero de los fideicomisos a los damnificados en Guerrero, que ellos son los que tienen el control, jueces y parte, mi querido Jairo.
Fíjate, Vicente, que yo sí comprendo al señor Lainez Potisek, porque, pues, la verdad, pues él sí necesita el dinero, porque imagínate, ¿dónde se va a comprar esos pelucones que se pone, todo ese botox que se echa encima? Yo creo que se echa más botox que incluso que Alito Moreno y que Lin-May juntos. O sea, la verdad es muy, es un hombre necesitado, necesita esos fideicomisos para financiarse su belleza corporal, su belleza física. Entonces, eso no es gratis, eso no es gratis. Y bueno, es más importante su botox, sus pelucones y todo lo demás, que apoyar, por supuesto, a la gente necesitada de Acapulco. Ve ese botox, ahí está la foto, ve lo más. ¿Cuánto se echará a la semana? Pues dos o tres inyecciones, por lo menos, ¿no? Ya está, tiene carita de ¡sáquenme de aquí! Y esos pelucones y todo eso que trae, la verdad, sí, pues no son gratis. Pero ellos no son más importantes, por supuesto, que los que se necesite allá en Acapulco y en Guerrero, ¿no? Además, digo, son gente que tiene claro, como la señora Piña, todo ese equipo maravilloso de la tremenda corte, que los acapulqueños no sabrían qué hacer con esa lana, mi querido maestro. Imagínate, les caen 15 mil millones, ¿qué van a hacer? Entonces, me supongo que están pensando en la tranquilidad emocional de los acapulqueños para que no se vuelvan locos con todos esos recursos. Imagínate que hay todos esos recursos que, pues no, les da un infarto, no saben qué hacer. Ya imagino a la señora Piña de pensar que se van a ir a acostar en caleta caletilla, van a comprar más caguamas para el burro de la Roqueta. Entonces sí tienen toda la razón estos personajes. Qué bueno que yo digo que podrían hacer por lo menos un intento de taparle el ojo al macho y mandar como a la Raqui, aunque sea 100 litros de agua, ¿no? Mandar ahí como la propia Xochitl Gálvez, pues aunque sea unas latas de atún, cuatro o cinco bolsitas de frijoles y arroz, ¿no? Algo, siquiera algo simbólico, para que no se vea tan gacho, porque la gente es muy resentida. Entonces, la próxima vez que pasen, imagínate que pase Potisek o la señora Piña o cualquiera de esos personajes de la tremenda corte, que pasen por Playa Hornos, imagínate cómo les va a ir. Imagínate que se suben al parachute. ¿Te imaginas a la señora Piña colgada en el parachute? No va a ser que le pase algo. No me hagas echar a volar mi imaginación, porque me imaginé a Lainez sí. Potisek corriendo por la playa allá en Acapulco en tanga, mi querido. En tanga, pero atigrada, que vaya corriendo. trepado en la banana. Entonces, no, está tremendo. Sí, mira, gente muy solidaria, muy empática, los ministros. Pues mira, ganando 700 mil varos al mes, pues cualquiera es buena onda, cualquiera es buena ondita, es desprendido, es generoso, y estos personajes así lo ven. Ya imagina después de que termina esta sesión y Lainez Potisek dice, ya se la pellizcaron y todos metidos en la oficina de la ministra Piña, a la bio, a la bao, a la bim bomba, fideicomisos, ra, ra, ra. Ya me los imagino, ha de haber sido, zaparon la champaña, abrieron los jamones, sacaron pues ya sabes, las viandas maravillosas para celebrar este hecho espléndido que nos devuelve la fe en la humanidad. No sé tú, no sé a Víctor, seguramente también a Víctor le devuelve la fe en la humanidad en estos ministros maravillosos y desprendidos que tenemos, generosos. Les debíamos de poner... Mira, junto a la cabeza de Juárez, imagínate, la cabeza de Juárez, la cabeza de Lainez Potisek, la cabeza de la ministra Piña, sería maravilloso. Pues vaya, grandes seres humanos que tenemos como ministros, mi querido Víctor Aramburu, que ni porque va a ser el dinero, y así lo había aprobado también la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, iba a ser dinero para los damnificados, una de dos. O les vale madre lo que opine la presidenta, o sea, la opinión de la presidenta vale madres, o de plano, la presidenta tiró un anzuelo y era plan con maña, Víctor. Yo creo que lo segundo, porque ahí están bien amañaditos, ahí en la Suprema Corte. Hay que recordar de dónde viene Lainez Potisek. Lainez Potisek era el procurador fiscal, tanto de Felipe Calderón
como de Enrique Peña Nieto, o sea, es decir, el que se encargaba justamente de no perseguir pues toda elevación fiscal que ya sabemos que se da, incluyendo la de Salinas Pliego, pues era este, y seguramente pues está acostumbrado a las propinas de los oligarcas. Como ahora, pues ya no hay muchos casos de evasión fiscal, pues de algún lugar tiene que sacar, ¿no? Y pues seguramente debe estar acostumbrado pues a un estilo de vida justamente como el que decía Jairo, ¿no? De bastantes gastos, y pues por eso no sueltan los 15 mil millones de pesos. Es el mismo caso pues de Gutiérrez Ortiz Mena, que incluso pues le viene de abolengo también, que era el exadministrador de grandes contribuyentes. O sea, uno no cobraba y el otro, en dado caso de que llegaran a juicios, pues se hacía menso, ¿no? Pero eso sí, cuando se trata de su dinero, ahí sí la justicia es expedita, ¿no? Y pronta, y no importa que haya conflicto de interés. Me acordé, ahorita que decían que se andaba en Acapulco en tanga, del músico Silverio, que es el que siempre sale en calzones rojos, que es muy parecido justamente a Lainez Potisek, y en alguna ocasión decía, no, yo no soy Lainez Potisek, o sea, deslindándose. Pero bueno, pues justamente volviendo a los cartuchos quemados anteriores y por qué es necesario un plan C, pues es justamente para todo este tipo de gente que busca reciclarse, ya sea en la campaña de Xochitl, en algunos casos, o exfuncionarios calderonistas y peñanieteros como Lainez Potisek o como Gutiérrez Ortiz Mena, que van y se atrincheran en la Suprema Corte porque pues ya es el último resabio que le queda al régimen anterior. Pues por eso es necesario el plan C, justamente para limpiar de una vez por todas a toda esta bola de ratas, y por eso pues es necesario alcanzar la mayoría calificada, el 66% de los votos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para de una vez pues aplicarles la misma que les aplicó Cedillo en su momento, y tener un poder judicial que, más allá incluso de limpiar de la propia corrupción, pues que realmente funcione y que cumpla su función de administrar justicia. Entonces, justamente si en México seguimos teniendo pues altas tasas de impunidad, pues es porque esta gente no hace su trabajo, y más bien lo que hace es velar en primer lugar por sus propios ingresos. Oigan, digo, regresando al tema de la oposición, qué feo caso, ¿no? Están para el pitorreo, para pitorrearse. Ahora, Rubén Moreira, un exgobernador de Coahuila, ya es conocido como Lord Mamadas, luego de que publicara el tuit de ayer de que hay días que uno no anda para mamadas, y este es uno de ellos. Fíjate nada más a qué punto hemos llegado en la oposición. Y esto, más allá de pitorreo y de cotorreo, que se presta, es algo más serio. O sea, a ver, no estamos ante una propuesta de uno de los miembros del equipo de Xochitl Gálvez. No estamos ante una tendencia generada por un plan, nada, un tuit y una mamada de Rubén Moreira, mi querido Jairo. Dame tu opinión, y no te estoy albureando, ¿eh? Mira, yo cuando vi ese tuit de las mamadas pensé, pues son quedas, ¿no? Yo creo que son quedas las cosas que están pasando en esta patria. Y bueno, pues mira, es la sección de los viejos ridículos, porque además todos estos viejos ridículos y señoras ridículas del PRI, todos se pusieron sus lentes, se subieron al tren del mame. Esto, pero yo creo que por un acto absolutamente de borregada, ¿no? Porque no tiene una idea que además, o así lo esperaban, la llegada de kilos y kilos y kilos de albures que les cayeron, o sea, de veras, fue una cosa increíble. Yo creo que su afán maldito y maligno era desprestigiar al albur, pero afortunadamente no lo lograron. El albur... Lo intentó también Carolina Villano, vi que sí, me... Villano. Y suscribo lo que refieres, querido Jaime. No, sí, es, digamos, eso intentaron hacer, y es una cosa ridícula, sino es un autoatentado, de veras. En México no puedes hacer estos comentarios sin que te caiga, pues evidentemente, toda la raza con el albur encima. Y además, el albur pues sobrevive afortunadamente a los priistas. Pero además, si te das cuenta, son personajes que están buscando la manera de llamar la atención, como sea, ¿no? Los vimos ahí en la entrega de premios, los ochipremios que contienen, ¿no? Y tú ves, puro loser,
puro perdedorzazo de ahí. La Villa no perdió, todos. El único que ha ganado pues es Moreira, gracias al trácala de su hermano, que además es el Moreira malo. Imagínate cómo está la cosa, que este Moreira es el Moreira malo. El Moreira y los Moreira en general, que hace apenas unos años, muy poquitos, la propia Xóchitl, Marquititito Cortés, el PRI en pleno, Mariana Gómez del Campo, todos sacaron su pancarta de los Moreira a la cárcel. Y ahora están chapaleando en el mismo Congal, en el mismo Serrallo, en la misma alberca de pelotas. O sea, están ahí compartiendo el pan y la sal y el ridículo, porque es lo que están haciendo. Entonces, en efecto, se perdió en el asquito y ya los tienes ahí embarrados en una orgía política bastante pobre, porque hace muy poquito los pedían, bueno, colgarlos. No, los Moreira son los gachos. Y ahora le celebran estas mamadas que representan además pues todo lo chafa y el sentido del humor a fuerza, ¿no? Con Calzador, ¿no? Poniendo cara de malo. Pues yo hasta cuando lo vi la primera vez dije, ¿qué será esto? ¿Una película de los hermanos Almada que no haya yo visto? Están ahí con sus caídas. Ah, pues ahí está, mira, ahí está la imagen. Estaban pidiendo cárcel a los Moreira en 2017, o sea, apenas hace unos muy poco tiempo. Y ya se les olvidó sus atracos, se les olvidó, bueno, lo que hicieron allá en su tierra es lo indecible, ¿no? Y la tiene como su tienda de raya, esto, aunque no se hablan y se odian entre ellos, de todas maneras siguen funcionando como un equipo. Han atracado a ese pobre pueblo que por alguna razón también son como los de la Colonia del Valle, ¿no? Aquí en la Colonia del Valle, la Ciudad de México, que es la más panista de todo México, siguen votando por el PAN a pesar de los atracos de Taboada. Y allá siguen votando por los Moreira a pesar de los Moreira. O sea, es increíble. Creo que ahí sí le echan agua al agua y los tienen zombificados. Y míralo ahí. Ese por hombre que pues sigue representando el atraco en despoblado, la corrupción, ¿no? Ese prianismo, ese PRI de ¿cómo se llama? Dinosaurico. Entonces, bueno, pues ahora sí que el que vote por ellos, allá ellos y su mala cabeza. Ahorita que dijiste que pasó una bicicleta, te gritó Xóchitl Gálvez. Es la única persona, por lo menos que yo haya visto, que grita arriba Xóchitl Gálvez. No conozco a nadie, así, mira, conozco arriba ya, o sea, los distintos niveles, nadie que diga, ay, sí, voy a votar con entusiasmo. Ni en la ayer me di una vuelta por la Colonia del Valle, fui a ver algunas cosillas y nadie que dijera, así que se sienta. ¿Sabes qué? El vigor, la alegría. ¿Dónde está? Me dicen los compañeros de producción que no alcancé a escuchar lo que dijo ya en la esquina. ¡Nótese mi sarcasmo! Gritó. Además, no alcancé por los audífonos, ¿no? ¡Ah, con razón! ¡Todo bien! Oye, Víctor, tú sí le sabes al tema financiero, económico. Se vuelve a caer aquello de que si se sube el salario mínimo nos va a costar en inflación, en desempleo. Y bueno, el presidente hoy, en la mañanera, asume como tema central esto que anunció del 20% de aumento al salario mínimo, que en estos tiempos de la 4T ha visto incrementos que no se veían en los más de 30 años de neoliberalismo, querido Víctor Aramburu. Sí, pues eso es uno de los mitos que les enseñan mal en el ITAM, que les dice, y durante, pues, tuvimos que padecer unos 40 años mientras esa gente pues estaba dominando la burocracia tanto del Banco de México como de Hacienda, los Videgarays, los Carstens, los Manceras, que ese todavía es más viejito, Francisco Gil Díaz, ¿no? Ahí justamente, ya desde ese entonces existía el PRIAN, porque pasara lo que pasara, o sea, cambiaran de silla, tanto el PRI como el PAN, la burocracia de Hacienda era la misma, sobre todo de egresados del ITAM, ¿no? Y todos de la escuela de Paco Gil Díaz, el que fue secretario de Hacienda con Fox, pero pues también Carstens, Mancera, Videgaray, Aspe, toda esa gente que le hizo bastante daño a este país, y que supuestamente eran los técnicos experimentados, y realmente pues lo que veíamos, y al igual que la fauna nociva que presentó ayer Xóchitl Gálvez, pues nada más veían por ellos y se enriquecían y pues hacerse millonarios a partir del erario, igual que gente como Lainez Potisek. Y entonces decían mucho este mito que para que el país
pudiera seguir atrayendo inversiones y fuera competitivo, pues era necesario mantener los salarios bajos porque competíamos contra China. Y que además, si se aumentaban los salarios, pues esto podría generar inflación. La única forma en la cual eso es cierto, que los salarios pueden generar inflación, es, o sea, que un aumento al salario mínimo puede generar inflación, es solamente cuando tienes pleno empleo. Es decir, que todo mundo ya tiene un empleo y entonces ahora sí, pues está buscando a ver quién paga mejor. Pero claramente ese no es el caso de México. Todavía tenemos un sector tanto informal como trabajadores informales, que también muchos de ellos, de hecho, trabajan en el sector formal, pero sin prestaciones y sin seguridad social, que es el caso, por ejemplo, muchas veces, pues, los meseros, ¿no? Que te dicen, tu propina es mi sueldo, gente de valet parking, los repartidores de Uber y de Didi, los choferes de Uber, de estas plataformas, todos ellos trabajan para una empresa formal y, sin embargo, pues no tienen seguridad social. Porque muchas veces luego pensamos, ¿no? Ah, que todos los trabajadores informales, pues es el señor del tianguis o es el señor que pasa vendiendo tamales, y no. O sea, esos son el 20%. El otro 30% está trabajando y tiene un patrón formal, pero pues no le da prestaciones. Entonces, ese es un mito que se repitió durante mucho tiempo. Y luego está el otro mito de decir, ah, es que estos aumentos se los está comiendo la inflación. No, o sea, también eso está medido. Y lo que hemos visto, decimos durante, cuando ya una vez que descontamos el efecto de inflaciones en términos reales, el incremento que hemos visto durante esta administración, ya con este extra de 20%, pues ya supera el doble de lo que estaba en 2018. Y esto, pues, evidentemente tiene efectos no solamente en los trabajadores que trabajan en el sector formal, sino también en los que están en el sector informal, que se le llama, o que son trabajadores informales, que se llama efecto faro. Es decir, esto les da mayor poder de negociación con sus patrones, porque, pues, vamos, tampoco es tan fácil, pero podrían tener una mejor opción en el sector formal, que mínimo les pague el mínimo, ¿no? Literalmente. Entonces, ¿dónde se ve reflejado esto? Pues en las cifras que ya vimos en 2022 de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares y en las cifras de pobreza, que continúan a la baja. Es decir, cada vez hay más gente a la cual su ingreso laboral, que es para el 90% de la población, que pues no somos fifís, aunque algunos crean que sí, como decía Jairo, en la Colonia del Valle, o a lo mejor alguno que otro por ahí que se sienta descendiente de virreyes novohispanos en el Bajío. Pero pues bueno, el 90% somos trabajadores y pues esto tiene efectos, evidentemente, sobre todo en quienes ganan el mínimo o incluso menos. Y pues es lo que reflejaron estas cifras de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, es que para el 90% de la población de 2018 a 2022 hubo incrementos, pero sobre todo para los grupos más pobres, ¿no? El 10%, el 20% más pobre es donde vimos ganancias hasta de un 20%. Entonces, y creo que todavía hay bastante espacio, ¿eh? Ahí están los estudios de la CONASAMI, que en realidad el impacto en el costo laboral para las empresas sigue siendo bajo. Y de hecho, por eso esta decisión de incrementar el salario mínimo no solamente es por decreto, no es solamente que el presidente y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos digan, ah, sí, va, sino que hay representación tanto de los trabajadores como del sector empresarial, y en esta ocasión, en la mayoría, salvo en uno, salvo cuando fue la pandemia, siempre han votado de manera unánime que se incrementa el salario mínimo. Entonces, pues también ese mito de creer que toda la clase empresarial está con Xochitl, pues no es cierto. Es Claudio X González y dos que tres por ahí oligarcas que más bien son traficantes de influencia que viven de eso, que viven de la explotación y de la evasión fiscal. Pero la mayoría de los empresarios pequeños, medianos e incluso varios grandes, que son gente honesta, pues están de acuerdo que se mantenga esta política y ojalá, bueno, ya lo dijo Claudia Sheinbaum, que se va a mantener para el siguiente sexenio, para justamente, pues ya no apostarle a ser el país de los salarios miserables, como pues la gente del ITAM lo vendía, que era la única alternativa que teníamos para crecer, y que además ni crecíamos, y cuando crecíamos se quedaba todo arriba. Así es, y para cerrar, si me permites, Jairo, proponerte, es tan democrático, tan democrático Claudio X González, y solo porque me acordé ahorita porque lo mencionó Víctor Aramburu, que les pide a los de Movimiento Ciudadano que depongan, que derroquen al tirano Dante Delgado. El padre del PRIANREDE recomienda a Movimiento Ciudadano democratizarse
y derrocar a su líder nacional, que por cierto anda haciendo el ridículo, regacho, bailando con unos tenis fosfo. Ya no, ya está viejo para andar con esas mamá. Poniéndolo en términos priistas, ¿no, mi querido Jairo? No, bueno, mi querido maestro, no, ocurre que hay, pues mira, es como si Mussolini le dijera a Pinochet, ¿no? O sea, hazme favor, o sea, Claudio 3X es el dueño caporal y caporal porfiriano de la oposición, ¿no? Y en efecto, también es cierto que Dante Delgado, en su infiernito de Movimiento Ciudadano, pues también es un cacique porfirista, entonces son iguales, ¿no? Pero la diferencia aquí es que uno, por lo menos Dante no está pidiendo no está pidiendo golpe de estado para nadie. En todo caso, está haciendo berrinche, enseñando sus tenis horribles, ¿no? matando a la gente, destruyendo la mirada de las personas. Pero el otro señor, el señor Claudio 3X, es el adalid aparentemente de la democracia, es el luchador en contra de la dictadura. Y que salga con que vamos a dar golpe de estado, ¿qué es lo que él quiere? En el fondo, su sueño dorado sí es dar golpe de estado, y no a Dante Delgado, evidentemente. Dante Delgado, pues, es una figura ahí que siente que le podría echar la manita para ganar 2 puntos más, ¿no? Porque su candidata, como bien sabemos, Xochitl Gálvez, pues sí, está hasta el fondo, hasta abajo, o sea, abajo de la tabla. Es increíble, o sea, la última encuesta del país está de 55% Claudia, 26% Xochitl, todavía está Samuel García, está 19% y subiendo, ¿no? Y las demás encuestas coinciden en que Claudia se mantiene, sube 1.2 y Xochitl va bajando. Entonces es espeluznante lo que está ocurriendo con esa campaña. Y lo que busca Claudio, evidentemente, es pues ganar 2 o 3 votos más, jalarse a la gente que nunca va a votar. La gente que está con Dante Delgado nunca se va a acercar ni de lejos a Xochitl Gálvez, ¿no? Y menos después de presentar este trabucles que puso ahí de equipo de campaña. Entonces, esto es lo que está buscando, dar un golpe de estado ahí y luego poner, yo digo que Alfaro, ¿no? Alfaro hay que decir que ha estado apoyando un poco en ese sentido. Ese es su sueño dorado, pero no creo que lo consiga, menos que, bueno, ya sabes, si tiene su lana, va a mandar, ya sabes, a los intelectuales, van a hacer su otro show tipo Operación Balín, ¿no? Para tratar de acabarlo y ganar algunos adeptos por ahí. Pero su sueño dorado en realidad es darle golpe de estado a la 4T, a López Obrador. Ese es su verdadero sueño dorado. Y ha estado operando en ese sentido, ha estado cerca de algunos generales, ha buscado ahí, pero pues no lo están pelando, porque además ya vimos que es un perfecto inútil. O sea, es uno de los líderes de la oposición más chafas, guangos que se haya visto en la historia del México contemporáneo. No puedo creer que alguien con ese nivel tan bajo sea el líder. Bueno, pues, como se compró todo en el Walmart, en el Waldos de la política, se compró pues, puros partidillos de a peso, y tiene la oposición en su mano, pero en realidad no es un estratega, no es un cuate lúcido, inteligente, por lo menos que fuera malvado, ahora sí, malvado, un ñacañaca, un tipo, pues, Carlos Salinas, que puede ser miserable y todo, pero pues tendía sus planes, estrategias. Este no, este es el chilazo, a ver cómo sale. Sí, que vaya la señora del huipil, se ve que está chido. No, todo mal. Entonces, lo que está buscando, sí, en efecto, Claudio, es dar el golpe de estado, y no dudaría, o sea, tuviera tantito más poder y no dudaría en hacerlo, ¿no? Ese está escondido tras el disfraz de demócrata y buena ondita, y soy un luchador por la, y de la ciudad, causa ciudadana. Cuando tiene puro prianista ahí, y perredista. Bueno, hasta Chucho Ortega. Ya cuando tienes a Chucho Ortega en cualquier lado, es que ya estás. Tu ciudadanía expiró vil y gachamente. Oye, querido Jairo, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura para que te apoyen tus esfuerzos en diferentes plataformas, en diferentes espacios y siempre desde la independencia? Yo sí soy independiente, no como el Moreira malo. No, ya sé que primero un abrazo a Víctor, que luego se me olvida, mi querido Víctor, un gran abrazo, mi querido maestro. Y ya sé que pueden encontrar en @ Jairo Calixto, ahí en el Twitter, donde pues siempre hay emoción, hay locura, hay trolls, hay bots, hay haters y también gente súper chida ahí cotorreando. Y también pueden encontrar en los domingos a las 10 de la noche en Operación Mamut, a través del canal 11, mejores sketches políticos,
muy divertidos. Yo les invito a que vean el programa, que lo chequen ahí en YouTube, el programa de la semana pasada de Operación Mamut. Estuvo inquietante, divertido, conmovedor, todo el mundo lloró, ¿no? Entonces, estuvo uno de los grandes personajes, ¿no? Mi querido Daniel Robles, que es un gran personaje, luchador por las causas de los discapacitados. Entonces, una gran historia. Su mamá también te pone, te conmueve y te lleva, pero también a lugares muy, muy, muy especiales de la reflexión. También pueden encontrar, ya saben, en mi columna en Milenio, en Política Cero, que está todo el lunes a viernes, haga o no haga falta, allí en el periódico Milenio, en el impreso, y también en la plataforma de Milenio. Entonces, en YouTube, en todas las plataformas, y ya falta poco para tener mi OnlyFans, así que estén preparados. Bueno, si es que no te damos un golpe y nos adelantamos, Víctor, y tu servidor, a sacar nuestro OnlyFans primero. Mi querido, sí, por Víctor favor. Aramburu, mi querido Víctor Aramburu, también tus redes sociales, tus espacios. Sí, o los tres, así como Full Monty, y sacamos más lana. Muchas gracias, Vicente, qué gusto coincidir contigo, Jairo. Bueno, pues a mí me encuentran las cápsulas de Economía con Sazón, que ahorita pues ya terminó la temporada, pero la vamos a reanudar ahora sí que hasta el año que entra. Pero también me encuentran en Capital 21, en lo más absurdo en los medios. De hecho, pues en estos dos fines de semana que nos quedan, vamos a dar los premios Gárgola, justamente a quienes han sido pues lo peor de lo peor, los más miserables y los más mezquinos que todavía continúan en los medios corporativos y hegemónicos. No se lo pierdan, sábado a las 4:30, y si no, bueno, pues lo encuentran también por las redes de Capital 21, en la barra de opinión. Y pues a mí de manera mensual me encuentran en la revista Sentido Común, en El Dato Encerrado, así como en las columnas plebeyas, y de hecho el próximo lunes a las 9 vamos a tener en Áreas Comunes un live por YouTube, también de la revista Sentido Común, donde vamos a hablar acerca de la política industrial para el siguiente sexenio. Pues no se lo pierdan, y pues evidentemente también me encuentran en estos espacios de Sin Censura, los cuales pues agradezco mucho. Y bueno, pues buen día y buenas tardes. Gracias, Víctor. Gracias, Jairo. Estamos al pendiente. Que pasen excelente tarde. Cuídense mucho. Jairo Calixto Albarrán y el doctor Víctor Aramburu hablando con nosotros Sin Censura.